Bolívar, que ha vuelto. Adelante. Voy a decir una cosa, esto es solamente una pérdida de tiempo. Esto es política. Es político lo que están haciendo. ¿Por qué considera eso? Porque eso no es necesario. Eso en ningún momento puede ser necesario. Ya eso ya hace ya más de 170 años eso ya, que vamos a estar removiendo cadáveres y nada. Eso no hace falta. A mí me parece eso un insólito, un error. ¿Cómo se van a poner a estas alturas a buscar hacer experticias de los restos del Libertador? Eso es una cosa que debieran de respetar, sobre todo porque eso es fue el padre de la patria y le debemos un respeto. Otra persona que se encargue de hacer ese acto me parece que es un sacrilegio. Esa es mi opinión, que deben de respetar los restos del Libertador. Eso es insólito. Para mí eso es insólito. Algo que usted quizá no se imaginó ver. Oye, jamás, nunca imaginé que tienen que estar hurgando, tocando una cosa que es sagrada, que eso toda la vida ha estado de por vida en el panteón. Entonces que a estas alturas vengan a irrespetar y a molestar una cosa que es ícono, patrimonio nacional, que todos los venezolanos tenemos que respetar. Ah, no me di cuenta, no estuve presente en esos momentos. Horas de la madrugada, el presidente acompañado pues de varios de integrantes de su gabinete procedieron, acompañaron expertos en la exhumación del cadáver del Libertador. ¿Usted qué opinión le merece a esta situación? Bueno, de mi parte no estoy de acuerdo con lo que hicieron. Es algo que obraron injustamente. O sea que no, tú sabes que aquí como no hay justicia. Bueno, mi opinión es que el gobierno debería estar ocupándose en otras cosas. Ciertamente hay que hacerle un homenaje a esos héroes patrios, pero no tanto así que quedarse hasta las 2 de la mañana, 5 de la mañana en este proceso. Y más que estaban altos funcionarios del gobierno que en verdad deberían estar dedicándose a otra cosa. Bueno, no estoy muy enterado de eso, pero de tener los restos de una persona de aquí para allá, como lo hicieron con Manuelita Sáenz, pues son cosas del gobierno. ¿Qué opinión le merece esa situación? No, ya uno ya no puede hacer nada porque ellos ya son independientes, ya ellos hacen con el país lo que quieren. Considero eso sin sentido, no le encuentro sentido porque ¿qué van a hacer con exhumar los restos de Bolívar? Bolívar murió en el año 1830, considero una falta de respeto de mi parte. ¿Por qué una falta de respeto? Porque mira, es el padre de la patria, hace muchos años trajeron sus restos desde Colombia hasta acá. Y son los restos de Bolívar, o sea, ¿por qué vamos a poner a dudar después de tantos años que son los restos de Bolívar? De verdad, o sea, yo no soy científico, yo me imagino que ahí debe haber ceniza, o sea, no creo que ahí haya algo sólido, ¿no entiendes? O sea, de verdad, lo considero algo, no sé, de falta de respeto a nosotros los venezolanos. Desde que escuché eso anoche en los titulares, dije que es una falta de respeto. Thank you.
diagnóstico distinto al ya conocido por la historia sobre las causas de la muerte del libertador es muy difícil conocerlo. Esto según lo considera Cristina Sogvi, experta en toxicología, quien asegura que para concluir satisfactoriamente sobre la investigación habría que conocer los antecedentes médicos del libertador. A medida que fue avanzando la ciencia, todo el mundo piensa en que puede haber sido intoxicado, así el caso de Napoleón Bonaparte, hasta el caso de Ludwig van Beethoven, que también estaban diciendo que su sordera puede haber sido debida a una intoxicación por plomo, etc. O sea, que muchas maneras, a veces se busca una forma de poder involucrar algo. Pero les voy a decir, normalmente en la dieta diaria del mundo occidental, nosotros podemos recibir entre 1 a 2 microgramos por kilogramo de peso por día de cualquier derivado de estos arsenicales. Dentro del mismo proceso de putrefacción, que ya no existe porque lo que quedan son los huesos, se transforma el mismo material orgánico, se transforma en una sustancia que llaman alcaloides cadavéricos, que son las tomaínas, que entorpecen completamente la investigación de la sustancia orgánica. Pero en este caso no va a tener ese problema, porque ahí no hay, sino, no sé, yo no he visto el cadáver, no sé qué es lo que queda ahí, lo que se conserva, si los huesos están enteros, si tiene todos sus cabellos, si tiene sus uñas intactas. La recolección de las muestras adecuadas es indispensable. Si no se recolectan las muestras adecuadas, ¿ok? Se pierde todo el objetivo de lo que se está buscando. Thank you.